Bien, pues nuevamente estamos aquí con ustedes a través de Deporte UNAM. Pues nuevamente nos invitaron a que continuemos con nuestros programas de judo. Y en esta ocasión me va a permitir presentar a la señorita Alexandra y David. A David, que van a estar con nosotros. Y bien, pues recordarán que estas sesiones en las barras de combate, pues bueno, tratamos de mostrar cada quien en la disciplina lo mejor que tenemos para cada uno de ustedes, y sabemos que estas sesiones van dirigidas principalmente a la gente que no conoce lo que es el judo, lo que son las artes marciales, lo que son los deportes de combate. En esta ocasión continuaremos con las de judo y va dirigida a gente principiante y a gente que tiene algunas nociones del judo. Entonces continuaremos con esto y cada vez vamos incrementando la dificultad de las técnicas. Pero bien, pues nuevamente estamos aquí y vamos a comenzar. Es que... ¡Sale! ¡No sé! ¡Ey! ¡Date! ¡Ey! Bien, y como en todos los deportes siempre tenemos que hacer un pequeño calentamiento, aunque bueno, por el tiempo lo hacemos muy superficial, lo hacemos un poquito rápido, aunque sus compañeros previamente ya se estuvieron haciendo un poco de movimiento para no tener lesiones. Adelante, un poco de calentamiento, David. Va, empezamos con los talones. Viendo para allá. 1, 2, 3, 4. Recuerden cinco, que es importante 7, ocho, el calentamiento. No, no nada más es calentar por calentar, sino que tiene que haber una secuencia de lo que estamos haciendo. El calentamiento, recuerden que puede ser de los pies hacia arriba o de la cabeza hacia abajo. Sin embargo, lo más importante de todo esto es ir cuidando el calentamiento de articulaciones, de brazos, codos, piernas. Es bien importante. Y en la medida que vamos teniendo condición, pues sí, incluso el entrenamiento puede ser todavía más, más fuerte y un poco más intenso. Como verán, es importante las flexiones, las extensiones, calentamiento de articulaciones y todo el cuerpo en general. No podemos llegar, y menos en el judo, empezar a hacer técnicas sin un pequeño calentamiento. 1, 2. La flexibilidad y la agilidad es uno de los atributos importantes en el judo, así como la fuerza, como la coordinación. Todos esos atributos son importantes y hay que estarlos cuidando. En todas las clases hay que estar haciendo esto. Es bien, bien importante esto. Y bueno, no nos cansaremos de repetirlo, pero este tipo de deportes no hay que practicarlos en casa, y mucho menos con sus familiares. Puede haber accidentes en casa, siempre habrá un sillón, habrá una mesa de centro, habrá algo en lo que se puedan lastimar. Es mejor hacerlo en un gimnasio apropiado para el judo. Recuerden que el judo de la UNAM lo tenemos en la prepa número 1, en la prepa 4, en la prepa 5 y en el exreposo de atletas. Esos son los lugares donde pueden practicar ustedes judo aquí en la universidad. 8 hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Codos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Hacia adentro. 2, 3, 4, 7, 8. Muñecas. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. 3, 4, 5. Por último, cuello. Como verán, sus compañeros son cinturón café. 3. Quiere decir que más o menos tienen un promedio de 4 o 5 años practicando, aunque Alexa, que estudia biología, ya tiene aproximadamente entre 7 y 8 años practicando el judo. Y David, tiene un poco más, él tendrá aproximadamente 14 años practicando el judo. Y bueno, pues ya conoce muy bien las técnicas. Bien, después de eso, recuerden que en todas las clases hacemos caídas. Sentados, por favor. Caída para atrás. Vamos. 1, 2, 3,
cuclillas. Uno. Dos. Tres. De pie. Da un paso al frente. Uno. Dos. Tres. Bien. Ahora vamos a hacer lo que en todas las clases de judo se hace. Pásense para acá, por favor. De aquí para allá. Sabemos que es pequeño el espacio. Vamos a tratar de hacer una o dos maromenas. Vamos, Ajime. Para aquí. Para atrás, por favor. Este lado. Senpo Kaite. Como ven, cada vez va siendo un poco más, hay más dificultad en lo que se está realizando, porque cada vez se supone que practicamos otras técnicas y cada vez van siendo más complejas. Izquierdo, por favor. Bien, bien. Ahí nada más. A ver, con una mano. Y bien, pues esto es lo que hacemos todos los días, porque si bien es importante en el judo saber tirar, es mucho más importante saber caer. Esto lo vamos a ver ahorita. Recordarán, voy a hacer una pequeña semblanza de lo que hicimos en las primeras clases. Recordarán, por favor, David, que en las primeras clases veíamos, necesitamos aprender a sujetarnos. Y decíamos manga y solapa. Él igual solapa y manga. Entonces este es nuestro agarre básico, aunque hay muchas formas de sujetar, muchas formas de agarrar, muchas formas de controlar al contrario. Pero bueno, el básico es este. Y después de que ya agarré, ahora voy a aprender a caminar. Y recordarán que decíamos que es importante saber desplazarnos para atrás, saber desplazarnos para enfrente y siempre tratando de mantener los pies en contacto con el tatami. No, en el judo no caminamos levantando los dedos, sino que caminamos un desplazamiento como si estuviéramos arrastrando los pies en varias direcciones, de manera recta, de manera circular. Esa es la forma de pelear. Y esa es una forma natural, una forma básica de agarrar, pero también tenemos la forma defensiva, que es cuando estamos peleando, tenemos una forma defensiva, que puede ser del lado derecho, que puede ser del lado izquierdo, y en esta postura igual nos vamos a estar desplazando por todo el tatami, porque en el combate estamos peleando con una persona que tiene preparación, pero no va a permitir que nosotros lo derribemos o que nosotros lo tratemos de dominar. Entonces ya aprendimos a sujetarnos, aprendimos a desplazarnos de manera natural, de manera defensiva. Y bien, ahora lo que nos falta es aprender lo más importante en el judo, que es que nosotros trabajamos con el equilibrio y con el desequilibrio. El equilibrio porque cuando me van a tratar de derribar, yo tengo que mantenerme en una postura firme, tengo que estar equilibrado. Pero yo voy a tratar de desequilibrarlo a él para que me sea mucho más fácil. Recuerden que en el judo tenemos 8 direcciones para poder derribar: al frente, atrás, a un lado, al otro lado, diagonal para atrás, diagonal para el otro lado, diagonal al frente, diagonal al frente izquierdo. Esas son las formas que hemos visto en las clases anteriores. Y bien, pues ya ahora ya aprendí a desequilibrar, ya estoy agarrado, ya me sé parar. Ahora, ¿qué me falta? Bueno, recordarán que hicimos algunas técnicas que les recordaré que hacíamos, desequilibrábamos y entrábamos en una técnica que se llamaba Hiponcio Inage. Bueno, esta técnica de Hiponcio Inage viene a colación de que en el judo tenemos muchas formas de derribar. Podemos derribar apoyándonos con los brazos, que es el principal factor.
y o apoyando técnicas con la cadera o técnicas con los pies. Voy a hacer una de cada una para que recuerden lo que hacíamos. Voy a hacer hiponcional, que es una técnica con la mano, aunque sí hay apoyo con la cadera, pero lo importante es los brazos. Voy a entrar aquí. Ese es hiponcio y nage, pero lo que le da la fuerza y la velocidad son los brazos. Tenemos otra técnica, ahora una técnica de cadera, que es ukigoshi. Sujeto por la parte de atrás, puedo agarrar el uniforme o puedo agarrar la cinta. Y voy a apoyar con la cadera y voy a jalar aquí. ¿Sí? Esta es una caída muy, muy fuerte, pero a la vez también muy bonita. Bueno, lo bonito no sé dónde sea la caída, pero son técnicas muy, muy eficaces. Y ahora voy a hacer una con el pie. Es importante que en todas las técnicas siempre aplico desequilibrio. Lo voy a poner de espalda para que lo vean. Aquí desequilibrio y aquí. Como verán, se levanta bien de su compañero porque ya tiene mucho tiempo practicando y hemos hablado de la importancia de aprender a caer. Ahora le voy a pedir a Alexa, le voy a ir diciendo un par de técnicas. Primero le voy a decir unas técnicas de mano, luego unas de pierna y unas de cadera para que las vayan ustedes recordando. ¿Okay? Alexa, por favor, nuevamente y con su inague. Y para que vean que también las mujeres saben caer, observen cómo la va a tirar David. Alexa, por favor, con morote se oinague. David, por favor. Estas son algunos ejemplos de técnicas utilizando los brazos. Ahora vamos a ver técnicas con la cadera. Ukigoshi. David Ukigoshi. Koshiguruma. Bien, muy bien. Y por último vamos a ver unas técnicas con los pies. Vamos a hacer nuevamente los osotogari. Bien, muy bien. Y por último ouchigari. Que observen hacia dónde va a tirar. Bien, muy bien. Me voy a permitir explicar lo que hicieron ellos. Aparte de que hicieron las técnicas con los brazos, con la cadera y con los pies, es bien importante que en el judo cuidemos a nuestra pareja, cuidemos a la persona que nos está ayudando. Porque si no la cuido, cada vez que me pongan a alguien, lo lastimo, pues nos vamos a quedar con nadie y no habría judo. Porque en el judo necesitamos una pareja para practicar. Si observaron ustedes, les decía yo las direcciones a donde derriban. En el hiponcio y nage, derribo para el frente. En el morote y nage, derribo para el frente. En el ukigoshi, también derribo para el frente. Pero cuando hicieron osotogari, el osotogari es hacia atrás. Entonces, cuando no se sabe caer, lo más seguro es que vaya a caer con la cabeza, porque no tienen idea de cómo van a caer. Por eso es que es bien importante que en cada clase y en todas las clases siempre se esté practicando la caída. Ahora, les decía yo que tienen que cuidar a su compañero, pero bueno, ¿cómo lo voy a cuidar? Primero lo voy a hacer con David y ahorita lo voy a hacer con Alex. Si yo no cuido a mi compañero cuando lo derribo, si no lo sujeto, vean cómo nos sujetamos, esto es para poder derribar fuerte. Pero si no lo cuido, ya lo hemos practicado, pero lo voy a hacer para en demostración ustedes, lo voy a soltar para que vean qué es lo que pasaría. ¿Sí? ¿Sí?
Si yo lo suelto y no lo agarro, lo más seguro es que él vaya a caer completamente con la espalda y lo que va a suceder es que se le va a salir el aire, no va a poder respirar, es una experiencia muy, muy dolorosa. Sin embargo, bueno, como lo repito, ya lo hemos practicado y ellos ya son chicos muy, muy fuertes que aguantan y soportan este tipo de caídas, porque todas las clases estamos practicando las caídas. Entonces, si no lo sujeto, pasa eso. Ahora imagínense, si son niños, pues mucho más. En los chicos es más fácil que ellos traten, por el nerviosismo, por el miedo, quieren poner la mano, pues para detenerse y que no se caigan. Imagínense que lo va a tirar para atrás y pone la mano al chico, ¿sí? Con mi peso y la fuerza que lleva, lo más seguro es que o se truena el codo o se zafa el hombro. Y eso, vamos, lo comento porque ha llegado a suceder. Entonces, una manera de cuidar a mi compañero es que esta mano, como lo voy a derribar, voy a estar sujetándolo. Y él también está sujetando la solapa. Si en un momento dado a mí se me zafa, él está agarrado. Observen cómo lo voy a derribar. Yo no lo agarré, pero él está agarrado. Esto permite que su cuerpo ya no caiga completamente con toda la fuerza. Y cae de costado y rompe la caída, que ya hemos platicado que el golpe es para amortiguar la caída. Otra vez, por favor. Él se quedó sujetado. Ahora vamos a suponer que él se suelta, pero yo lo sigo sujetando. Yo lo sigo sujetando. Esto es bien, bien importante que los niños o los principiantes tienen que tener cuidado con eso. El instructor, el profesor, debe de estar al pendiente de eso, de la forma como van a caer. Por eso es que al principio hacíamos caídas, rodadas, porque hay que aprender a caer. Ahora, la técnica de oso togari que va para atrás es una caída que, si no se tiene la habilidad, va a ser muy fácil que caiga con la cabeza. O el ouchigari, que también es una técnica que engancho el pie y empujo completamente hacia atrás, lo más seguro es que el chico inexperto va a poner la mano y se puede tronar el codo. O también suele suceder que, por la falta de experiencia, entramos en movimiento aquí, pero pego a la rodilla de lado. Si yo pego de lado, voy a lastimar la rodilla. La técnica del oso togari es que golpeo la corva de la parte de atrás. Voy a golpear aquí. Es un golpe fuerte y firme. Y si creen que se va a aventar, no tiene posibilidades de aventarse o de moverse, porque hay un control bastante fuerte aquí. Entonces, el comentario final es: tengo que cuidar a mi compañero, tengo que estarlo cuidando siempre cuando lo tire, ya sea una técnica como las que hicimos de brazo, de pierna o de cadera. Y como mero comentario, que lo veremos más adelante, recuerden que hay técnicas que platicaba yo, que hay de sacrificio. Yo sacrifico mi postura vertical para poder derribarlo. Hay una técnica que se llama tomoenage, que la voy a hacer en este momento. Sacrifico yo mi postura y lo voy a aventar literalmente, pero él todo el tiempo tiene que estar aprendiendo a caer de esta manera. Observen, lo voy a hacer despacio y después lo voy a hacer más rápido. Sacrifico mi postura aquí. ¿Sí? Y dicen, ay, aparentemente pues nada más es una rodadita y no pasa nada. No, lo que sucede es que ahorita lo hice despacio, pero literalmente yo lo tengo que aventar. Es una técnica que prácticamente lo elevo, y si no tiene la habilidad o la experiencia en las caídas, muy seguramente meterá las manos, se fracturará o en el peor de los casos va a caer con la cara. Entonces, la técnica es aquí. Y lo estoy cuidando, lo sigo cuidando a pesar de todo. Vuelvo a lo mismo, si no cuida a mi compañero, no vamos a saber qué es cómo cuidar a mi compañero para que no sigamos practicando. Bien, después de hacer todo este recordatorio que hemos visto en las clases pasadas, ahora vamos a ver las técnicas que vimos en algún momento, que son las técnicas en el piso. Por favor, acostado David, la cabeza para allá.
Y Alexa la lo inmovilizas con qué saca. Dátame del otro lado. Sí. Estas son, recuerden que en el judo, en el piso vemos inmovilizaciones, estrangulaciones y palancas. Las inmovilizaciones se trata de mantener al contrario con la espalda pegada al tatami. En un torneo lo tenemos que tener ahí un promedio de 20 segundos, tratando de controlarlo, que no se salga. Pero como el de abajo también quiere ganar, pues va a tratar de moverse, va a tratar de salirse. Sin embargo, Alexa tiene que tener la habilidad y la fuerza para controlarlo. Esta es una de las inmovilizaciones más comunes en el judo, sobre todo más usuales en competencias. Ahorita, pues por cuestiones de clase y de práctica, vamos a hacer una simulación de lo que es la inmovilización y el querer salirse. Cuando yo diga, tratas de salir de David. Y agarras fuerte, Alexa. ¡Ayeme! Vean cómo David trata de moverse, trata de salirse. Y Alexa tiene que estar sujetando todo el tiempo fuerte y firme. Mateo. Ahora de este lado, Alexa, por favor. Ahora vamos a ver otra inmovilización, que es Kusure Yoko Shibatame. Vean, esta mano, las manos ahora lo controlan a él, ella está perpendicular a él, con las piernas abiertas, sujetando y presionando su pecho. Esta es otra de las más usuales también. Vamos a tratar de salirnos. ¡Allí ve! ¡Mateo! Bien. Eso es en lo que respecta a inmovilizaciones. Hay muchas formas de inmovilizar. Ahí David acostado, por favor. Hay inmovilizaciones estando por atrás de su cabeza, estando perpendicular a él, estando arriba de él. Voy a hacer un par de ellas para que observen cuáles son. Bien, yo puedo estar aquí arriba sujetando, puedo estar por un lado sujetando, puedo estar por otro lado sujetando, puedo estar arriba de él sujetando, puedo estar presionando. Hay muchas formas de poder inmovilizar al contrario. ¿Okay? Ahora vamos a ver acostada Alexa, por favor. Recuerden que también hay estrangulaciones. Observen, y bueno, hago el comentario de las estrangulaciones. Recuerden que pueden ser a la tráquea o a las carótidas. Y normalmente en procuramos de que nunca sean a la tráquea, porque sí podemos matar al contrario rompiendo la tráquea. Entonces por eso es que recomiendo que este tipo de cosas no se hagan en casa. En los niños no se les enseñan estrangulaciones ni palancas, solamente se les enseñan puras inmovilizaciones. Pero bueno, aquí estamos dando a conocer lo que es el judo y tenemos que mostrar lo que hacemos en el judo. Vamos a hacer una estrangulación que se llama Nami Yujijime. Recuerden que el nombre no me interesa que si lo aprenden o no lo aprenden. Eso se va aprendiendo con el paso del tiempo. Voy a meter mis manos a los lados del cuello de ella y voy a apretar como si fueran unas tijeras. ¿Sí? Adelante. Ahora, recordarán que mencionábamos que cuando ya no aguanta nuestro contrario la estrangulación, pues aprendemos a rendirnos. De pie, por favor. David sentado. Bien. Voy a hacer un pequeño recordatorio. Recuerden que si yo hago una estrangulación X aquí, cuando ya no aguanta, él se tiene que rendir. Y jalo, 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 y se rinde. Cuando no se aprende esto, pues yo sigo jalando y lo más seguro es que se vaya a desmayar. Estas son algunas estrangulaciones que van a las carótidas, pero también
puedo hacer este estrangulaciones directamente a la tráquea, aquí. Se rinde y luego lo suelto. En los torneos es válido hacer este tipo de cosas. Entonces no necesito seguir jalando para demostrar que soy mejor que él. En el torneo yo se rinde y yo ya le gané. Tuve la habilidad para hacer una estrangulación, una palanca o una inmovilización y no necesito lastimar para demostrar que soy mejor que él. Esa fue una estrangulación. Veremos otra que se llama Okuri Erijime. Esto, recuerden que la terminología del judo es en japonés, pero por eso no vamos a adentrarnos ahorita en la terminología y ni vamos a aprender japonés en una clase. Okuri Erijime es una técnica, sujetamos la solapa por abajo de su brazo, agarro la otra solapa y jalo. Y esta técnica, cuando estamos peleando, incluso puedo estar atrás de él. Espero que se alcance a ver. Y aquí estrangulo. ¿Sí? Bueno, esas son algunas de las estrangulaciones. Y vuelvo a lo mismo, existen muchas, muchas estrangulaciones. Ahora vamos a ver algunas palancas. Las palancas van directamente al codo, aunque también hay en el judo palancas a las rodillas, pero no están permitidas en los torneos, solamente las palancas al codo. David acostado con la cabeza para allá, por favor. Y Alexa le va a hacer una palanca al brazo que se llama Ude Hichiki Yujigatame. Espero que se pueda ver, y si no, los voy a girar. Bueno, gírate por favor, David. Más. Ahí. Observen cómo tiene sujetada Alexa la mano de David, cierra las piernas para controlar el brazo y el codo de David está aquí, pero voy a hacer esto para que lo vean. Vean, aquí está la articulación de David, este es el codo y ahora aquí es donde se va a hacer con el apoyo de la pierna de Alexa. Nos sirve de apoyo, levanta la cadera y ella baja el brazo, ¿sí? Entonces hace esta hiperextensión a manera de tratar de romper el codo. En los torneos suele suceder que el de abajo, pues, en el afán de querer ganar, en el afán de no permitir ser derrotado, a veces hasta truena el codo y sigue para la pelea y bueno, pues ya no puede continuar. Es tanto el espíritu de querer ganar que uno quiere seguir a pesar de que ya está uno lastimado. Pero esto en un torneo es válido. Y me voy a permitir trasladar esto como defensa personal. Pues en la calle, con la penita, pues ahí no hay reglas, no hay árbitro. Y ahí pues sí puedo romperle el brazo al agresor tal vez, ¿no? Que bueno, dicho sea de paso, la defensa personal es otra parte muy importante que tiene que ver con el judo y hay que tener mucha responsabilidad para enseñar la defensa personal. La defensa personal no se enseña de la noche a la mañana ni en 10 fáciles lecciones, ¿eh? Es también una disciplina que hay que estar practicando todo el tiempo, ¿ok? Y bien, pues esta es una de las palancas que también están permitidas. Ahora vamos a hacer otra que se llama Udegarami. David ahí. Volteate mejor, David. Ahí. Espero que se alcance a ver ahí. Esta mano, por arriba. Ahí. Ahora, observen cómo Alexa trata de voltearle el brazo a David. Ok, a ver, inténtalo. Ok. Y David, aunque espero que se aprecie, pero bueno, él se está rindiendo por acá porque cuando ya no aguantamos el dolor, nos rendimos otra vez. Ok, suéltalo por favor, bueno, además. Bien, esta palanca, lo que voy a hacer es que sujeto la muñeca de manera firme, por abajo de su codo, agarro mi muñeca y lo que voy a hacer es que voy a hacer este movimiento.
aquí voy a tratar de voltearle el brazo a David y o a romperlo, puedo romper el brazo. Si lo hago de manera brusca, lo rompería. Pero recuerden que en nuestro deporte, pues bueno, tratamos de cuidar al contrario. Entonces lo voy haciendo suave, 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 suave y hasta que se rinde. Luego lo suelto. Ok, entonces, resumiendo, tenemos las técnicas estando parados, con brazos, cadera y pie. Y en el piso tenemos estrangulaciones, palancas e inmovilizaciones. Y lo que en esta clase pretendo que ahora se les quede muy bien grabado es, ¿qué puedo hacer con todo esto? Bueno, pues es algo muy, muy usual en el judo. De pie, por favor. Es que yo aplico una técnica estando de pie y puedo inmovilizar, estrangular y palanquear. Entonces, le voy a pedir a Alexa que tire a David con Hiponcio Inage y lo inmovilice con Honke Sagatame. Vamos a ver primero una inmovilización. Derriba y lo va a inmovilizar inmediatamente. Hajime. ¿Sí? Arriba. Ok, otra vez. Hiponcio Inage y me bajo rápidamente. Bien. Ya hasta se cayó acá el Numa. De tantas caídas. Bien, lo que es bien importante es ver es que David no se está aventando para nada, créame que el desequilibrio que se hace es casi imperceptible, pero es importante el desequilibrio. Si ven, hay cierta diferencia en el peso, en la complexión, en la estatura, en comparación con David. En el judo no importa el peso, no importa la estatura. No importa si es más grande, gordo, chaparro, feo, fea, no, bueno, eso no tiene nada que ver. Pero lo que sí es importante es aprender a desequilibrar en todas las técnicas. Es bien importante aprender a desequilibrar. Entonces, como verán, lo derriba, lo inmoviliza. Y ahora le voy a decir a David que cuando lo tiren, luego trate de salirse, porque, bueno, él va a tratar de defenderse también. Así es que derríbalo nuevamente. Lo inmovilizas y David se va a tratar de salir. Ahí ve. Rápido, muévete, salte. Salte. Bien, muy bien. Ahora vamos a ver otra técnica que es con Ukigoshi. Tiramos con Ukigoshi y voy a hacer la técnica que hicimos hace rato de Kusuri Yoko Shigo Atami. Alexa, por favor. Ahí. Muévete. Mate. Bien. Lo vamos a hacer nuevamente, pero por favor observen la rapidez con la que lo hace Alexa. Mate. Bien. Y si creen que eso es suficiente, pues no. Porque si ella lo hace muy rápido, está cayendo rapidísimo encima de él, todavía se puede mejorar eso. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, yo voy a derribar a David, pero prácticamente en el aire ya voy pegado en él para caer completamente encima de él. ¿Sí? Aquí. Lo voy a hacer con Ukigoshi, puede ser con Koshinguruma, con cualquier técnica. Yo puedo caer encima de él. ¿Sí? Ya estoy cayendo encima de él. ¿Sí? Otra vez. Lo voy a hacer de este lado para que lo aprecien. La misma técnica voy a hacer. Aquí. Ya estoy cayendo encima de él. Y si yo quiero, le caigo encima y le saco el aire. Y si yo decido caerle con el codo y lastimar las costillas, también lo puedo hacer. Y si yo decido que caiga con la cabeza, también lo puedo hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el judo
uno tiene el control de saber en qué momento lo tiro, con qué técnica lo tiro y cómo quiero que caiga. Yo decido si lo quiero tirar allá, si lo quiero tirar allá, si lo quiero tirar aquí. El yudoka tiene que tener esa habilidad de decidir en fracción de segundos qué es lo que quiere hacer. Y en este momento, bueno, pues yo decido tirarlo y caer encima de él, pero decido no lastimarlo, porque además, bueno, el espíritu del deporte es un deporte en el que tratamos de ayudarnos y jamás, jamás lastimar al contrario, ¿ok? Entonces, eso es bien importante y vamos a ver ahora. Ya, tiró con una técnica de brazo e inmovilizó. Ahora le voy a decir a David que la tire y que cuando la tire, vamos a simular que ella se gira y David la va a estrangular con alguna de las que hemos visto el día de hoy. Sí. Bien. Otra vez. Vamos a tratar de hacerlo un poco más despacio para que lo aprecien. Por favor. Si ven, las piernas de David están controlando el cuerpo de Alexa por si ella se quiere voltear o se quiere girarse. Y lo voy a girar para que vean cómo la tiene agarrada. Aquí ya aflojó el brazo para no seguirla estrangulando, pues si no, no podríamos continuar con la clase. Entonces, él agarra este brazo y va a jalar hacia acá el brazo, hacia acá, ahí. Y este brazo que tiene aquí abajo David es para tener mayor control y mejor aplicación de la técnica. Entonces, de pie por favor. Todos los yudokas trabajamos coordinación, habilidad, agilidad, porque lo tiro y tengo que tener la habilidad de irme encima de él y luego hacer alguna estrangulación. Como esa hay muchas otras, vuelvo a lo mismo, es una es una simulación de lo que podemos hacer estando él abajo. Yo puedo agarrar aquí y lo voy a girar acá por el espacio que es muy pequeño. Pero aquí puedo agarrar su brazo y aquí estoy estrangulando. Lo voy a girar para que vean cómo cayó. Aquí estoy estrangulando. ¿Sí? Y lo tengo controlado. Incluso aquí, la pierna que tengo acá atrás, la puedo pasar arriba. Entonces, lo que hacemos en el judo es que tenemos que tener esa habilidad para controlar al contrario, inmovilizar, estrangular, palancar. Ahora le voy a pedir a David que la tire y que haga otra vez la misma estrangulación, pero así un poco más rápido. Muy bien, muy bien. Pero ahora vamos a hacer que Alexa se desquite. No, no es cierto, no es desquite, es práctica. Le va a pedir a Alexa que lo tire y que haga la palanca que llamamos Udehishiki Yujigatame. Por favor, Alexa. Bien. Ahora, del otro lado para que vean cómo van la pierna y el brazo. De este lado tiras para ahí. ¿Volteando? ¿Así? Sí, sí. Perdón, perdón. ¿Sí? Luego hay que hacer esto. Luego el jalón. ¿Sí? Ese brazo, créanme que es muy fácil poder romper un codo. Aunque aparentemente digan que las mujeres son débiles, pero para nada, ¿eh? La fuerza de una mujer es tal o puede ser más que la de un hombre. Y más si es una yudoka entrenada, pues obviamente sabe dónde aplicar la fuerza. ¿De pie? Bien. La intención de ahora de todo esto es demostrarles qué es lo que podemos hacer con las técnicas de estando de pie y las técnicas que tenemos en el piso. Todas estas técnicas que hacemos aquí, las practicamos todo el tiempo. Estar haciendo la palanca, la estrangulación, la inmovilización.
y buscamos formas y buscamos momentos para hacerlo. Sí, adelante. Sí. Okay. Perdón. Lo que vamos a hacer en este momento es que les voy a demostrar algunas de las técnicas más usuales también en el judo, que sé que algunos chicos solamente hemos visto 6 técnicas, pero en el judo tenemos muchas técnicas, como algunas técnicas que le llamaban, por ejemplo, de tayo toshi. ¿Sí? Lo derribo, pero ya lo estoy controlando y mi otro pie presiona su cara o su cabeza. Sujeto su mano, me voy para atrás. Aquí voy a jalar hacia acá. ¡Pau! Voy a jalar fuerte. ¡Pau! Para romper el codo. ¿Sí? Nuevamente, el codo está ahí abajo. ¿Sí? Controlo, subo la cadera. ¿Sí? Si no se rinde, pues yo sigo jalando. Hay técnicas, nuevamente, que a lo mejor ya ni va a hacer falta continuar la pelea abajo, porque la simple técnica que haga tiene que ser muy dura, tiene que ser muy fuerte, ¿sí? Y tiene que ser muy, muy rapidísima para poder derribarlo. Tengo que tirarlo fuerte. Entonces, la práctica de las caídas debe de ser todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. La velocidad, el desequilibrio, el desplazamiento, todo eso tiene que ver. Y si en un momento dado yo decido, por circunstancias, hablando propiamente de un torneo, que lo tiro y fue algo muy, muy, muy suavecito, tiro muy suavecito, pero yo puedo seguir peleando y puedo seguir moviéndome para cualquier lado, para cualquier lado. Yo puedo estar, puedo controlar al contrario. Entonces, el judo se vuelve un deporte en el que también me permite saber defenderme, en el que me permite también demostrar todas mis habilidades. Y así como peleamos en el estando de pie, en el judo que hacemos competitivo, hacemos una simulación de competencia. Ah, nos agarramos, peleamos el agarre y yo trato de tirarlo, no se deja, etcétera, etcétera. Y en el piso, también hay pelea en el piso, que eso es lo que le voy a pedir a Alexa y a David, que hagan una simulación de combate en el piso, en el que van a tratar de inmovilizar, estrangular y palanquear. Adelante, por favor. Saludo. Ayime. En la práctica no se permite levantarse. Toda la pelea es en el piso. Es como si fuera combate, pero no se utiliza la fuerza ni la energía al 100%. Si no, estamos moviéndonos, lo empujamos, lo jalamos. También trabajamos el equilibrio y el desequilibrio. Busco una inmovilización. Hay que buscar la manera de tener la agilidad de salirse, de moverse. Y finalmente, tratar de lograr ganar el combate, ya sea por una estrangulación, por una palanca y una inmovilización. Sigan. Bueno, nosotros en clase tratamos de hacer lo que le llamamos randori. Podemos hacerlo de 3 minutos, de 4 minutos, de 5 minutos, dependiendo para qué nos estamos preparando. Si es para un torneo, bueno, pueden ser 5 minutos, pero las veces que va a pelear van a ser unas 6, 7 veces o 10 veces. Entonces, esto es muy, muy, muy cansado, requiere una gran demanda de condición para poder continuar . Mate, saludo. Y ante todo, siempre tratar de demostrar, siempre demostramos el respeto a nuestro compañero, ya sea una mujer, o ya sea con el hombre, ya sean dos hombres, dos mujeres, siempre tiene que haber eso en el judo. En el judo no se permite el abuso, ¿no? El abuso tal vez de la fuerza del hombre contra la mujer, no se permite ese tipo de cosas. Siempre tiene que mantenerse el valor más importante, que es el respeto. Y bien, ahora vamos a hacer una
pequeña simulación de lo que es combate arriba, como lo que diríamos que es Randori en Tachiwaza. Saludo. Van a tratar de derribarse, pero ninguno se va a dejar. Hajime. Observen cómo se paran, cómo tratan de estar equilibrados. Obviamente, pues David es más corpulento también, tiene más fuerza, pero Alexa es más aguerrida también, entonces pues no tan fácilmente se va a estar dejando caer. Bien. Si observaron, únicamente pelearon y la derribó y hasta ahí. Pero también podemos hacer que la pelea continúe en el piso. Si estoy peleando arriba desde la posición de pie, también puedo continuar la lucha hacia el piso. No hay nada que diga que no lo podemos hacer. En el torneo además así es. Vamos a hacer un poquito la simulación de que la lucha la continuamos en el piso. Cuando derriben, continúan con la lucha abajo. Estrangulación, inmovilización o palanca. Saludo. Hajime. Sigue. Alesa trata de sujetar las piernas para que se rompa en un torneo el conteo de la inmovilización. Trata de salirse, trata de empujar. David trata de continuar la pelea abajo. Busca una palanca, busca una estrangulación. En fin, se vuelve todo tan dinámico. Y bueno, al final Alexa hizo una estrangulación y se rindió bien. Entonces, ¿cuál es la intención de la clase de hoy? Pues bueno, pues conocer que en el judo tenemos las técnicas estando de pie, las diferentes partes del cuerpo que intervienen, y que puedo derribar estando de pie y continuar la lucha en el piso, que voy a poder estrangular, inmovilizar y hacer palancas. Y para llegar a todo esto es súper importantísimo la fortaleza física. Y la fortaleza física, ¿qué va a hacer? Trabajo de fuerza, trabajo de elasticidad, agilidad, coordinación, todos los atributos físicos se intervienen en esto. Créanme que lo que hicieron ahorita ellos, ustedes no los ven, no los escuchan, pero los dos están agitados por el esfuerzo de estar haciendo la lucha, estar moviendo, estar tirando, estar derribando. Y finalmente en el judo, recuerden que puedo derribar y puedo tirar como yo quiera, como yo decida, y tener un autocontrol en lo que estoy haciendo. Para poder yo controlar a mi contrario, primero necesito controlarme a mí mismo. ¿Y cómo voy a tener ese control? En la práctica. Práctica, repetición. Decían los antiguos profesores del judo que una técnica, X técnica, debería de estar haciéndola todo el tiempo, por lo menos unas 1000 veces, todas las veces, y había otros que decían que hasta 10,000 veces. Entonces, esas técnicas tengo que estarlas perfeccionando. Nosotros, los occidentales, no somos tan metódicos como los orientales, pero si no hacemos 10,000, por lo menos hay que hacer unas 100 todos los días para tener esa habilidad y esa agilidad en la perfección de las técnicas. Y así como perfeccionamos técnicas estando de pie, también tenemos que tener el perfeccionamiento de las técnicas en el piso. Tengo que estarme moviendo, tengo que estar teniendo la agilidad. Lo que ahora es el jiu-jitsu, pues no es otra cosa más que las técnicas del judo, que tienen diferente movilidad y tienen diferente agilidad. Sin embargo, las técnicas son prácticamente las mismas. Entonces, se resume esto a tener un control en el piso y tener un control en el estando de pie. Espero que les haya agradado la clase del día de hoy. Tratamos de en el corto tiempo que tenemos de dar a conocer lo que hacemos y lo que se hace en una clase de judo.
Vuelvo a repetir, los lugares donde hay judo, donde se dan clases de judo, en la preparatoria número 1, Gabino Barreda, está su servidor Daniel López. En la preparatoria 4 está el profesor Edgar Colín. En la preparatoria 5 está el profesor Edgar Álvarez. Y aquí en el reposo de atletas está el profesor Hilario Ávila y la profesora Verónica Jiménez, y también está el profesor Edgar Colín. Estos espacios están abiertos para ustedes y esperemos que sean parte del equipo de la universidad. Muchas gracias y buenas tardes.